Bienvenidos, amigos telespectadores, a De Par en Par. Iniciamos nuestro programa de hoy con el habitual mensaje de nuestro obispo, don Jesús. Tras las palabras de don Jesús, dedicamos el reportaje de hoy al encuentro de jóvenes con el obispo, que se celebra habitualmente en la víspera del Domingo de Ramos. Seguidamente tendremos noticias venidas desde Roma, singularmente de las actividades del Papa Francisco. A continuación, habrá un momento para comentar el Evangelio del Domingo y finalizaremos con breves reseñas de actualidad diocesana. Este fin de semana, en el que os envío mi más cordial saludo a todos los que abrís la ventana de la televisión para que me dirija a vosotros, hemos vivido dos grandes fiestas. Empezábamos la semana con ese lunes de San Vicente Ferrer, patrono de la diócesis, en una fiesta muy de nuestra tierra, muy vinculada. Sobre todo recordemos que, siendo como somos nosotros, de aquí, de Orihuela Alicante, de nuestra querida diócesis, pues San Vicente tiene no solo la vinculación de que predicó con ese ardor suyo y fue apóstol de nuestra tierra, siendo memorables sus sermones en Alicante, en Elche y en Orihuela, sino que, bueno, tenemos un parentesco de sangre con él. Su madre, según la tradición, era de nuestra diócesis, era de esa gran población tan conocida, tan famosa, tan importante, por tantas razones como es Xixona. San Vicente, por tanto, celebrado a principios de esta semana por la Iglesia, por nuestra diócesis, como patrono nuestro que es. Pero bueno, en el corazón de la semana, ayer mismo, el jueves, el día 1 de mayo, hemos tenido la gran o la mayor manifestación de fe, de celebración y de culto religioso, litúrgico, que vive la ciudad de Alicante a lo largo y a lo ancho de todo el año. La gran peregrinación a la Santa Faz. Sobre todo, pensemos que lo hemos celebrado ese día 1 junto a la Santa Faz, en el año especialmente dedicado a recordar, a conmemorar los 525 años del milagro de la lágrima, de ese acontecimiento que marcó no solo lo que significa el culto y la devoción a la Santa Faz, sino esa presencia en el corazón de los alicantinos desde hace siglos de la devoción a la Santa Faz en medio de nosotros. Por tanto, estamos terminando una semana de grandes conmemoraciones. La devoción entrañable a la Santa Faz y el recuerdo también entrañable de nuestro querido San Vicente Ferrer, patrono de nuestra diócesis. Que ojalá este fin de semana, un fin de semana lleno de la luz de la Pascua, lleno de la alegría pascual, viva todavía las resonancias de esas dos fiestas. Y os recuerdo además que todavía seguimos en un año jubilar tan especial como el año de la Santa Faz. Feliz semana a todos, un abrazo, feliz semana. Nuestra bienvenida más cordial y nuestro agradecimiento a todos vosotros, amigos y amigas, que os disponéis a ver De Par en Par. Por nuestra parte, estamos encantados de seguir una semana más con todos vosotros. Juan Pablo II, que como sabéis acaba de ser canonizado, invitó a todos los obispos en 1986 a reunirse con los jóvenes de sus respectivas diócesis en la víspera del Domingo de Ramos. Así acontece en la nuestra desde hace ya muchos años. Don Jesús sigue con esta tradición y por segundo año consecutivo se ha reunido con los jóvenes de nuestra iglesia diocesana. Fue el sábado 12 de abril en el Colegio de los Hermanos Maristas de Alicante. Y como no podía ser de otro modo, De Par en Par estuvo allí para seguir paso a paso el desarrollo de este encuentro. Hace ya más de 25 años que Juan Pablo II comenzó las Jornadas Mundiales de la Juventud reuniéndose con sus jóvenes de la diócesis de Roma. Después invitó a los obispos de todo el mundo a que lo hicieran con sus jóvenes de las diócesis. Hoy 12 de abril, el sábado antes del Domingo de Ramos, estamos aquí en el Colegio Maristas para el encuentro anual de jóvenes con el señor obispo. Está comenzando la jornada, más de 800 jóvenes están llegando hasta aquí, hasta Alicante, hasta este colegio, para reunirse con su obispo, con don Jesús Murgui. Va a ser una jornada lúdica y festiva, pero mejor vamos a verlo. ¿Por qué habéis venido a este encuentro? Pues porque nos dijo la catequista que venía el obispo y si queríamos venir, y dijimos que vale, que sí.
Que bien. ¿Y qué esperas encontrarte aquí? Pues gente igual que yo, de la misma edad, y que venga a estar aquí con el obispo. ¿Por qué habéis venido a este encuentro? ¿Qué os han contado? Pues que es un encuentro de jóvenes con el obispo y la verdad es que interesa mucho. A pasar un buen día con los demás. Porque llevamos viniendo ya mucho tiempo y nos lo pasamos súper bien y conocemos muchísima gente y compartimos el amor por Cristo. Pues nada, convivir con otros jóvenes y a conocer un poquito más a Jesús en los demás. Bueno, pues como en todo encuentro hay una cantina para reponer fuerzas. Aquí los tenemos y es nada más y nada menos que para sacar beneficios para Cáritas. Bueno, ¿qué sentido tiene esta cantina? ¿Para qué son estos fondos? Pues como podéis ver, la cantina se hace en varios encuentros para la parroquia, para Cáritas de la parroquia de Rafal, aunque después se comparte con las parroquias con Cáritas de las diferentes parroquias a donde vamos. ¿Para qué está destinado? ¿Se sabe o es en general para Cáritas? Es en general para Cáritas. Hay de las diferentes acciones que tiene Cáritas, pues se reparten dependiendo de la necesidad que haya. Ya han dado comienzo a los talleres que tienen lugar sobre diferentes realidades de Cáritas. Han dado comienzo, como ya digo, y Lara es la responsable de uno de ellos. ¿En qué consiste concretamente este taller? Pues mira, vamos a hacer el pasapalabra con la idea de sensibilizar con palabras que tienen que ver con Cáritas, ¿no? Entonces los chavales tienen que adivinar, por ejemplo, con la A se les dice la definición de ayudar y ellos tienen que contestar que la palabra correcta es ayudar. Entonces palabras pues como compromiso, voluntariado, ayudar, amor, etcétera. Entonces la idea es que se queden un poco con esas palabras, sentimientos que Cáritas quiere ofrecer. A alguien que tiene un problema o necesidad. ¿Ayudar? Vale, correcto. ¡Vamos! Persona que le gusta hacer el bien. Persona amable y buena. ¡Tiempo! También hay gente trabajando en Benidorm. Bueno, pues lo que estamos intentando hacer es concienciar a los chavales de lo que significa Cáritas, lo que es Cáritas y con quién trabaja Cáritas. Entonces hemos hecho 4 grupos para que respondan lo que ellos creen que lo que es Cáritas, con quién debería trabajar, a quién se dirige y por qué. Y están un poco debatiendo de lo que es y lo que debería ser Cáritas. Los que están durmiendo en cajeros, esta gente son personas también. No pueden pagar alquiler, que no pueden pagar comida para sus hijos, o que no pueden pagar becas de comedor, o sea, libros para los coles y demás. Es decir, a quien no atiende nadie más. A quien no atiende nadie más.
Bien, ¿en qué consiste este taller de la Casa Veritas? Sí, pues este taller le hemos llamado la Biblioteca Viviente. ¿Pues por qué? Pues porque nos hemos traído dos libros, que son dos testimonios increíbles de personas luchadoras que sufren la enfermedad, que han salido adelante y que nos están explicando lo que ha sido su vida, lo que significa el SIDA y lo que han aprendido con ello. Por eso se llama Biblioteca Viviente. Muchas gracias. 11 años. Así que cuando estuve malo, cuando me he puesto un poco mejor, no suelo ir a misa. Toda la iglesia, todo lo que dice el Dios. Una vez finalizados los talleres, los grupos se mantienen y han pasado aquí fuera, al aire libre, a tener el momento de catequesis, de formación. Ya ven los grupos detrás de mí, que están reunidos, pero vamos a ver de qué se trata la catequesis de hoy, del encuentro de jóvenes. Estamos en uno de los grupos y aquí tenemos a su catequista. ¿En qué consiste concretamente la catequesis de hoy? Bueno, es compartir lo que hemos vivido del taller, lo que nos ha llamado la atención, lo que nos ha gustado y un poco la línea que seguimos es a lo que estamos llamados, ¿no? La felicidad, ver en las bienaventuranzas una llamada concreta según nuestras circunstancias y pues un poco compartir este rato con ellos. Bueno, la catequesis de hoy la estamos dando sobre las bienaventuranzas, sobre el apoyo a los pobres, sobre que no es solamente ser rico de economía, sino rico en corazón, bueno, más o menos lo que trata, ser solidarios con los demás. Pues vamos dando una catequesis pues sobre lo que es la pobreza, lo que hace Cáritas y lo que podemos hacer por los demás. Una vez finalizados los momentos de catequesis, va a tener lugar ya el momento central de esta jornada, que es el momento de oración y reflexión. Ya ha llegado nuestro obispo diocesano, don Jesús Murgui, quien presidirá este evento. Ya está dentro del salón de actos todos los sacerdotes, el coro diocesano de jóvenes y todos los jóvenes que se aglomeran para tener este momento de oración. Somos, como podemos comprobar, jóvenes de muchos lugares y rincones de nuestra preciosa tierra alicantina. Hoy, en este día previo al Domingo de Ramos, hemos sido convocados aquí por nuestro Padre y Pastor, nuestro Obispo Don Jesús. Él hoy también ha querido compartir con nosotros este gran encuentro. Y ahora, presidido por nuestro Obispo, vamos a tener este rato de oración y alabanza a Dios nuestro Padre. Así que bienvenidos, benvinguts tots, que estigueu ben contents. Hemos hecho un día muy bonito, de molt de sol y molt de calor, pero vamos, yo creo que será todo fenomenal. Creo que tenéis una edad fantástica para haceros la gran pregunta. Para mí la gran pregunta a cualquier edad, sobre todo vuestra edad, pero también a la mía, es preguntarse, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué quieres que haga yo por los otros? ¿Para qué tiene que servir mi vida según tu voluntad? Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Ha salido fenomenal la celebración y el encuentro y este ha sido un día maravilloso. Además, el tiempo, el clima acompaña mucho. Yo sobre todo les he dejado comentando la multiplicación de los panes y los peces. Les he querido dejar el mensaje de que, bueno, Jesús les dice a sus discípulos darles vosotros de comer. Y que hoy día, pues, el cristiano, y tanto si tiene años como si es jovencito, no puede quedarse de espectador de cara al hambre y las necesidades y la pobreza y la falta de Dios y de esperanza de tantísima gente. Por tanto, les he dicho que la vida es una vocación constante a servir y que Jesús nos dice que sigamos dando de comer, no solo pan, sino otras necesidades también espirituales del alma, de la esperanza que el mundo hoy necesita. Y luego, por otra parte, les he dicho que la vida es un milagro permanente. La vida, la Iglesia, les he hablado de que el Papa Francisco, pues, es un milagro. Hace un año era una persona desconocida, era un señor que lo eligen ya bastante mayor y que tiene la experiencia de obispo de Buenos Aires, pero que ha tenido una capacidad que yo creo que es milagrosa, de comunicación, de acertar en las grandes necesidades que hoy tiene la Iglesia y la humanidad, y la prueba de eso es el impacto mediático que yo creo que está consiguiendo, pero no por él, sino yo creo que es un regalo, es un milagro del Señor. ¿Por qué el lema de este año, dichosos los pobres en el espíritu? Pues es el lema que ha elegido el Papa Francisco para este año, para los jóvenes, porque va en conexión con la Jornada Mundial de la Juventud, que será dentro de 3 años en Cracovia. Y como en Río de Janeiro nos dijo que le llamamos las bienaventuranzas, pues estos 3 años van a ser bienaventuranzas. Multitud de jóvenes vemos aquí. ¿Cuántos más o menos podremos calcular? Pues yo creo en torno a 500, porque había inscritos 400 largos, o sea que yo creo que podemos decir que hay 500 o más. Don Marcos, delegado de jóvenes y de infancia, ¿cómo podemos, qué podemos decirle a los jóvenes de hoy, en esta jornada, qué se le quiere transmitir con este encuentro? Pues quizá me ha gustado mucho una idea que ha dicho don Jesús en la oración que hemos tenido ahora, y decía que no nos dé miedo a veces a sentir esa pobreza que podemos tener, y que cuando uno pone, pues, esos panes que tiene y esos peces, que es lo que uno tiene, pues el Señor luego hace milagros, ha dicho nuestro obispo. Y yo creo que es algo que a los jóvenes de hoy les puede dar mucha esperanza, que a veces si ven las cosas un poco oscuras, porque no tienen grandes cosas, grandes medios, que no les dé eso miedo, porque el Señor actúa y hace milagros. Bueno, pues ya ha pasado mediodía, hemos comido y ahora ya hemos pasado al salón de actos, porque va a tener lugar la fiesta, el momento de fiesta, de diversión, de momento lúdico. Todos los jóvenes, es el punto final y ya hasta el año que viene se volverán a ver. Vamos a ver este momento de fiesta. Que tengáis muy buen regreso y que, pues, si Dios quiere, nos veremos muy próximamente. Hasta el año que viene. ¡Aplaudimos! Ya ha terminado esta jornada festiva. Los jóvenes, además de participar en los talleres de Cáritas, han aportado cada uno de ellos 2 euros para esta buena causa, para Cáritas. Ha sido una jornada de formación, de oración y de diversión. Con esto nos quedamos. Hasta la próxima. De toda la jornada, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues que hemos conocido gente. Y de todos los talleres, la formación, la catequesis, ¿qué has aprendido? Pues que siempre se puede salir adelante, porque nos han dado una charla 2 chicos. ¿Repetirás? Sí. Lo que más me ha gustado, así a grandes rasgos, ha sido el ambiente, ¿no? Ver a tanta gente, bueno, yo ya soy mayor, tengo 20 años y los que me acompañan también, ¿no? Pero venía aquí desde tiempo de pequeño y ver a tanta gente junta
siguiendo lo mismo, ¿no? La pasión por Jesús y por su fe es agradable y te reconforta. ¿Qué has aprendido de todos los talleres, la catequesis, el mensaje del obispo? ¿Con qué nos podrías destacar esta jornada? Yo he aprendido, bueno, lo que yo llevo viviendo siempre es que se puede ser feliz siendo cristiano, que es algo que a lo mejor la gente no ve ahora. Porque si tú dices que eres cristiano por la calle, la gente ya te ve raro y dice, oh, pues te aburrirás, no sé qué. Pues no, se puede pasar bien, puedes pasártelo bien con todos aquí, puedes pasártelo bien fuera, hacer todo lo que hace todo el mundo y ser feliz, que es lo que requiere la cosa. Y ya. Pues la unión que ha habido entre todos nosotros y, por ejemplo, hemos podido ver en el pavimento que hemos hecho en la actuación, pues el obispo dando las gracias y agradeciéndonos la unidad que hemos tenido todos y lo divertido que ha sido el encuentro. ¿Repetirás? ¿Volverás el año que viene? Sí, por supuesto. El diablo existe y no quiere que las personas sigan a Cristo. Francisco ha advertido contra el tentador en su misa de Casa Santa Marta. Alguno de vos, forse, no sé, puede decir, más padre, qué antico es lei hablar del diablo en el siglo XXI. Ma guardate que el diablo c'è, el diablo c'è, anche nel secolo XXI. E non dobbiamo essere ingenui, eh? Dobbiamo imparare dal Vangelo come si fa la lotta contro di lui. Francisco dijo que la tentación tiende a crecer y justificarse. Subrayó que es importante pararla a tiempo para que un hilo de agua no se convierta en una marea. Queridos hermanos, un domingo más estamos aquí, en el tercer domingo de Pascua. La Pascua nos hace ver que Cristo ha resucitado y nos llena de alegría, pero no siempre lo vemos. Y esto le pasa a los peregrinos de Emaús. Están desanimados, están tristes, desilusionados. Oyen que ha resucitado el Señor, pero no se lo creen. Y Él sale a su encuentro. El Señor camina con ellos, se hace el encontradizo, se calla como si no supiera nada. Les deja hablar, pero no le reconocen. Justo en el momento del partir el pan, en la fracción, cuando se sienta a la mesa con ellos, desaparece, pero ya le han identificado. Le reconocen en la Eucaristía. Y entonces se llenan de gozo. No ardía nuestro pecho, no se encendía nuestro corazón. Estabas con Cristo y no te enterabas. Cristo te llena por dentro. Si tú le descubres, cambia tu vida. Y es así, del desánimo cambian totalmente. Si era tarde y le decían que no siga, ahora ellos no tienen miedo de volver a comunicar lo que llevan dentro. Cristo se les ha hecho presente y esa presencia no la pueden acallar en su interior. Es la alegría de tener a Cristo, como nos ha dicho el Papa Francisco, la alegría del Evangelio. O hablas o revientas. Y esto es lo que hacen ellos. Vuelven a encontrarse con sus compañeros, los demás apóstoles, para comunicarles la buena noticia que Cristo les ha traído al hacerse presente en la Eucaristía. Llega el momento, queridos amigos, de ir cerrando nuestro programa de hoy. Breves noticias diocesanas serán el punto y final. Os agradecemos muy sinceramente el interés que ponéis por la información que os proponemos y os recordamos que tenéis una nueva cita con De Par en Par dentro de 7 días. ¡Sed felices! El Instituto Diocesano Familia y Educación continúa desarrollando las diferentes actividades programadas en su calendario. Hoy, como botón de muestra, os enseñamos una de ellas. Bien, pues con estas conferencias que hacemos desde el Instituto de Familia y Educación, lo que buscamos es ayudar a los padres en la tarea educativa que tienen. Y esta conferencia de hoy, que se llama Quererse para Educar, que el título de alguna forma lo dice todo, ¿no?, nos recuerda cómo la relación primordial, que es la relación entre el hombre y la mujer, entre el padre y la madre, entre el esposo y la esposa. Y que si esa relación la trabajamos y la fundamentamos en el amor, todo lo demás va a ir bien. Hemos abordado en la conferencia la familia como un sistema, como un cuerpo, y que todo afecta a todo, pero es un cuerpo en el que la enseñanza mayor que tenemos que dar
y que lo que tenemos que educar es que nuestros hijos aprendan a amar. Y eso no lo vamos a poder hacer si nosotros no nos amamos. Hemos un poco visto las diferentes situaciones familiares que nos encontramos y cómo siempre, en todas las situaciones, lo fundamental es amar. Amar el hombre, a la mujer, el padre y la madre. Esa es la relación primordial. Estamos en los salones parroquiales de la Iglesia de la Paz, en Villena, donde un grupo de padres y madres asiste a esta conferencia, que lleva por título Quererse para educar. La ponente es Elena Bermúdez, socióloga y psicoterapeuta y coordinadora al mismo tiempo del Instituto Familia y Educación. La visita pastoral que nuestro obispo don Jesús está realizando este curso a tres arciprestazgos de la diócesis está llegando a su fin. En la tarde del día 5 de abril, don Jesús celebró la misa estacional en la parroquia de San Bartolomé de Finestrat, acompañado en el altar por el párroco Guillermo Gener y el vicario de la zona quinta, Juan José Ortega, además de su secretario particular, Jesús Rosillo. Entre los fieles había una representación municipal encabezada por el alcalde, Honorato Algado. Podemos destacar que en esta ocasión el coro interpretó el himno oficial del 450 aniversario de la diócesis, obra del propio secretario particular del obispo, Jesús Rosillo, que es, al mismo tiempo, director del Secretariado Diocesano de Música. Acabada la misa, el obispo tuvo un tiempo de conversación con un numeroso grupo de personas que quisieron formularle preguntas y también sugerencias. Después, don Jesús saludó uno a uno a todos los asistentes y firmó en los libros parroquiales. Al día siguiente, la visita pastoral correspondía a la parroquia de San Jaime de Relleu. También aquí, don Jesús presidía la misa estacional, acompañado por el párroco, Juan Bergmans, el vicario episcopal de la zona, Juan José Ortega, y Jesús Rosillo, secretario personal del obispo. Igualmente estuvo aquí presente una representación municipal con el alcalde, Santiago Cantó, a la cabeza. Finalizando la misa, el coro de la parroquia quiso obsequiar a don Jesús con un canto de sabor africano. Después, hubo un tiempo para que los asistentes que quisieran pudiesen manifestar sus preguntas e inquietudes al obispo, quien respondió a cada una de ellas. Al final, don Jesús, según su costumbre, saludó personalmente a todos los presentes y dejó constancia de esta visita pastoral en los libros de la parroquia.